¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a otro lunes, en este caso eh, del programa eh, Formosa 2020, y en esta oportunidad con varios temas. Se van produciendo durante la semana, seguramente hay algunos que van a quedar afuera, pero en este tiempo vamos a tratar de hablar eh, de varios relacionados con la provincia y con el país, pero lo que está ocurriendo en general en esta República Argentina sobre todo, por supuesto, en nuestra querida provincia de Formosa. Minutos nada más, ya está aquí el contador Miguel Antinori, subsecretario de Haciendas de la provincia de Formosa, a quien ya lo vamos a saludar en minutos nada más. Eh, vamos a hablar de, de varios temas, pero tiene que ver el principal... Con la provincia de Formosa, su desendeudamiento, la situación actual, un proceso que comienza ya por el año 2009, finaliza en el año 2010 y que posiciona a la provincia de Formosa eh, con una gran diferencia sobre muchas de las provincias argentinas que hoy están teniendo un gravísimo problema, que es precisamente la deuda, las posibilidades de pagar o no pagar los, de, eh, los sueldos, si hay que pedir plata para pagar sueldos o si hay que pedir plata para gastos comunes o gastos diarios. Bueno, ¿cuál es la situación actual de la provincia de Formosa ya después de siete años de haber entrado en este proceso y cómo se encuentra ahora? Va a ser el primer tema que vamos a tratar en minutos nada más con el contador Antinori. Vamos a estar hablando también con Daniela Bambil. Ella es el presidenta. Eh, del Instituto Independencia, va a estar hablando en algunos minutos más, está en, en Buenos Aires, vamos a tener una videollamada con ella para hablar de esta República, eh, la situación actual, cuál es el estado de esta República, cómo se lo ve desde este Instituto de Independencia, pero también cómo se la ve a, a Formosa en este caso cómo se ha tomado como referencia en el último tiempo, en los últimos años, eh, a la provincia, a tal punto que el gobernador Gildo Infran es uno de los referentes más eh, prestigiosos de la Argentina y que está poniendo, en este caso, las cosas en claras desde el justicialismo eh, y desde la Argentinidad. Es decir, trabajemos para eh, una Argentina parecida a lo que se está haciendo en Formosa. Y estos son los temas que vamos a estar tratando con ella en minutos nada más. Pero uno de los temas también que ha creado eh, comentarios por parte de algunos dirigentes, de algunos gremialistas, tiene que ver con la actualización que se está produciendo en este caso en los últimos días, en el último tiempo, eh, para el sector de los docentes. ¿De qué se trata la actualización? Vamos a estar con el doctor Alberto Zorrilla, ministro de Educación de la provincia de Formosa, y la subsecretaria, la profesora Analía Agencia Reder. ¿Qué es lo que se va a modificar? ¿En qué le va a beneficiar o puede llegar a perjudicar algo esta actualización para los docentes? Quédese, porque a veces los medios de comunicación se juegan con la, la información cruzada y se hace que realmente... Eh, se ponga preocupación en un sector y sobre todo en el sector de la educación donde a veces se traslada lo que está ocurriendo en Buenos Aires o lo que quieren hacer desde la presidencia con la reforma y a veces eso se quiere tra traer a Formosa como si fuese un problema de la provincia. Pero eso en minutos lo vamos a estar hablando. Bueno, le damos las buenas noches al contador Miguel Antinori. Contador, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, contador, gracias lo decíamos. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por, por, por venir. <coughs> lo decíamos recién en la presentación. Formosa iniciaba un proceso allá por el 2009, pero, pero venía de una situación difícil, una provincia con una deuda muy grande. Y con un presupuesto que estaba, no sé si sería la palabra embargado, pero ocupado más del 98% y que la provincia disponía de muy poco, ¿es así? Sí, el cuadro eh, financiero provincial, eh, cuando arranca la legislación de Torio Infran, realmente era este, muy comprometedor para la, la, los recursos en particular, a partir de que condicionaban sobremanera a partir de lo que representaba el porcentaje de afectación de esos. De esos ingresos eh, todo el desenvolvimiento de la administración provincial desde el año 95 eh, hay un marco legal que eh, marca la hoja de ruta de gestión de la hacienda estatal formoseña en la ley 1180 en la cual se enmarca prácticamente eh, la gestión desde el punto de vista económico financiero y mmm, tiene su correlato en lo que es justamente lo fáctico, porque muchas veces se instrumentan normativas, pero lo que es la operativización de la norma no es eh, el reflejo de lo que como objetivo se instala en su sanción. En ese sentido, Formosa eh, acompañó la gestión eh, a partir de una firme decisión política del doctor Infran de eh, hacer eh, operativa, como digo, la eh, normativa en el sentido de ir estructurando no solamente eh, lo que es la administración de los créditos, sino trabajando sobre lo que era eh, prácticamente el problema central o, o, o núcleo crítico de, de imposibilidad de gestión, cuál era el endeudamiento que mostraba las finanzas provinciales. Eh, hacia el año 2003, Formosa consigue en esa, en esa direccionalidad de gestión eh, el equilibrio en materia de ingresos y gastos. Eh, a partir de ahí genera a la par procesos anuales eh, económicos financieros superavitarios que acarrean eh, eh, situaciones de superávit que producen obviamente ahorros en, la, en las cuentas públicas que es generaron en forma acumulativa. Nos posicionamos ya en el año 2009, que es cuando arranca esta iniciativa de la provincia con el Estado Nacional, de eh, trabajar en un proceso de eh, una ingeniería particular, eh, si se quiere, inédita, porque recorriendo el comportamiento interdistrital eh, de, de, a nivel nacional, no encontramos eh, referencias de este tipo de ingeniería eh, que encaró la provincia con el Estado Nacional. Debemos eh, por sentado de que... Teníamos ya acumulado una suerte de fondo anticíclico, por así decirlo, a esa fecha, que nos permitía eh, imaginar un desenlace vinculado a un desendeudamiento más que trascendente que eh, se llevó adelante, insisto, desde el año 2009 con el Estado Nacional y se refrendó allá por el año 2010, en el mes de marzo, en que eh, desde la Nación eh, se acuerda con el Estado provincial una suerte de instancias de eh, negociación que representaron lo siguiente. Por un lado, desde el Estado nacional le reprograman la deuda a la provincia de Formosa a 30 años. ¿no? Llevan un consolidado de deuda que la provincia mantenía con la nación del orden de los 3.400 millones de pesos aproximadamente desde el año... Desde Ubicándonos en una fecha, el 30 de abril de 2010, a 30 años, lo, la prorrogan, si se quiere, en otros términos, hasta el 30 de abril del año 2040. ¿no? Por un lado, eso a la par eh, conllevaba transformar la deuda eh, de pesos a dólares. ¿no? Eso eh, conllevó un equivalente de 874 millones de dólares al 30 de abril del 2010, que, se reprogramaban insisto a 30 años. la condición de nación es que eh, la, ese monto y tenía un impacto anual nominal de intereses capitalizables del 2% ¿no? una cifra eh, en que en materia de mercado estaba eh, prácticamente en términos eh, vigentes ¿no? a ese tiempo. Esa eh, reprogramación en esas condiciones, prácticamente una deuda que se eh, produjo su innovación no si se quiere, ¿no? Cambiaron las condiciones, cambió la moneda, eh, le hace plazo, representaba prácticamente o representa al año 2040 eh, un importe que eh, oscila en los 1.593 millones aproximadamente de dólares. ¿no? Eso. Por un lado, para hacerlo un poco gráfico en cuanto al, al contexto de la interpretación de lo que la provincia llevó adelante. Por otra parte, eh, se logró que desde el Estado Nacional, en esta negociación, emita, eh, desde el Estado Nacional digo, un bono eh, en dólares por la cifra de aproximadamente 80 millones de dólares. Eso significó de que la provincia también asumía el compromiso de que tendría que comprar ese bono a la nación por ese importe, 80 millones de dólares. Ese bono emitido por la nación coincidía en cuanto a plazo de vencimiento, único de amortización de la nación a la provincia, también a 30 años, en este caso también al 30 de abril del año al 10 de abril, perdón, del año 2040. En esa instancia uno advierte que coinciden las fechas por el cual se reprogramó la deuda de la provincia a 30 años y por otro lado la provincia al bono que suscribe a la nación también a 30 años es coincidente y a una tasa que la nación le pactó a la provincia en un orden del 10% anual capitalizable. Ese cálculo en ese plazo con esa tasa representa también... Una cifra del orden de los 1.593 millones de dólares al 10 de abril del año 2040. En ese caso se, se tornan equivalentes. Por un lado, la provincia reprogramó su deuda y le debía a la nación, reprogramó a 30 años, y por otro lado, la nación le deba a la provincia porque le compró un bono al Estado provincial también a la misma fecha. Luego está la posición de. Eh, acreedor del, del Estado Nacional de la provincia por la deuda y también la posición de la provincia de acreedora del Estado Nacional por el bono que suscribió. Luego, en la última instancia, ¿cuál es la de que el Estado provincial le cede a la nación el bono que suscribió? De modo tal de que en esta situación lo que se operativiza es la cancelación de la deuda íntegra de la provincia con la nación. En esos sí. términos, sí. Y en esto que usted habla de, de la ingeniería contador, porque es todo un proceso, sí. lo que le debía a la provincia a Nación, lo que Nación le debía a la provincia, cómo se van suscitando las cosas para que coincidan estas fechas y que la provincia pueda quedar sin ningún tipo de deuda. ¿Esto, esto qué le permite hoy a la provincia? Mira, esto fue justamente eh, un acuerdo que eh, obviamente requirió acuerdos, valga la redundancia, de la, de la, de la Nación de aceptar este procedimiento. Eh, la Nación se hizo de 80 millones de dólares eh, que la provincia entregó, se hizo de fondos del Tesoro Nacional, por un lado, ¿no? Uh -huh. Pero por otro lado, eh, significa que en el marco de este acuerdo, las partes, a partir de lo que la Nación concede, representa de que la provincia cancela su deuda porque... Por qué lo hizo? Porque primer, en primer lugar pudo generar ahorros internos la provincia y ofrecer esta posibilidad financiera a la nación, que obviamente significó un, un entendimiento mutuo que fue llevado en sucesivos acuerdos desde el Estado Nacional con la provincia, pero que insisto no tiene eh, correlato en el ámbito nacional desde haberse llevado adelante una oferta desde una provincia a la nación para Cancelar integralmente la deuda que eh, eh, a ese momento, al 2010, la provincia tenía con la nación y que representaba internamente el 91% de toda la deuda que tiene la provincia. O sea, prácticamente implicaría o implicó una eh, cancelación, si se quiere, de toda su deuda, porque quedó solamente un 9% que estaba vinculado a organismos multilaterales de crédito y eh, en, creo también al Fondo Infraestructura Regional que en total un 9% en correlato representaba desafectar las afectaciones de la coparticipación que la provincia ofrecía como garantía a la nación en un 90-95% de eh, liberación, si se quiere, y de ese crédito ya ingresando al Tesoro de la provincia a partir de que dejaba de retenerse en el ámbito nacional. Bueno, usted habla en este caso lo que presentó Formosa como propuesta. Esto sí. no se dio de otras provincias, porque, no. a ver, uno hoy comienza a ver que... Después vamos a hablar de, la, de las fechas, de, de los sueldos, cómo se van a pagar, pero contador, digo, en Formosa uno por allí se puede acostumbrar a este tipo de cosas, las fechas de los sueldos, las obras del gobierno en educación, en un minuto vamos a estar también hablando con, con el ministro, digo, pero eh, se pueden hacer muchas cosas eh, porque no, toma, no, to, no está tomando una deuda como lo están haciendo provincias y lo decíamos hoy, eh, hasta para pagar sueldos o pidiendo adelantado como para poder cumplir con los compromisos. Mirá, Pero esto no se repitió, eh, no, no, digo, no hay algo que eh, pueda decir este, otra provincia imitó o tomara... No, no, no. Recorriendo la geografía eh, nacional, no hay ningún distrito que haya eh, ofrecido a la nación y materializado con la nación este tipo de acuerdos. Eh, insisto, la provincia lo llevó adelante por la posibilidad financiera que tenía. Eh, se hizo de 80 millones de dólares productos de ahorros consecutivos eh, de uh -huh. año a año tras presupuestos fiscales ejecutados y pudo, en ese marco, como una condición, si se quiere, necesaria para llevar adelante el acuerdo, eh, eh, contar con ese recurso y eh, a la vez adosar esta posibilidad de estructurar una reprogramación de deuda con una cancelación simultánea de la misma. Eh, en ese marco también es naturalmente el. Eh, trascendente decirlo que eh, hubo un ahorro estimado para el Tesoro de la provincia del orden de los 12 mil millones de pesos que traducido a valor de ese tiempo del 2010 estamos hablando de prácticamente 3 mil millones de dólares uh -huh. que el Tesoro Provincial ahorró con motivo de esta operación a la par de eliminar lo que es la fragilidad financiera de la que se venían sosteniendo no solamente Guzmán sino todas las provincias en cuanto al compromiso de su coparticipación y darle un carácter sostenible a lo que era la sustentabilidad fiscal, que era un objetivo básico, eh, por lo menos fijado ya por el año 95. O sea, nosotros eh, trabajamos prácticamente eh, en primera instancia en lograr el equilibrio, uh -huh. luego trabajar en el superávit para generar ahorros internos y en última instancia el desendeudamiento que... Insisto, está enancado en este proceso secuencial, si se quiere, que llevó adelante financieramente el, tesoro, el, el Estado provincial. Eh, debo decirte también que, así como se logró eso, que significó liberación de recursos, este, una suerte de aceleración a partir de la disponibilidad financiera eh, y de la nueva arquitectura en materia de recursos con la que contaba la provincia, pudo generar un proceso. Eh, de, caracterizado por la aceleración en lo que es la inversión de la eh, infraestructura en materia eh, provincial, eh, acompañando inclusive inversiones eh, o transferencias no automáticas generadas de la Nación a partir que estaba direccionada la infraestructura de base. Nosotros eh, acompañamos ese proceso a partir de todo lo que se ve en todo este tiempo de inversión en, en salud, en educación, en materia vial, eh, cofinanciando lo que es la parte energética. Luego eh, Va de suyo que te decía de que lo que para nosotros representa sí es un compromiso de sostener ese, de ese equilibrio logrado oportunamente que generó este desendeudamiento en este tiempo. Porque hoy por hoy vemos la nación, las provincias eh, con una, eh, una suerte de éxtasis de endeudamiento local sí, e internacional. Difícil. Que está comprometiendo generaciones presentes y futuras. Hablemos ya del bono de 100 años que emitió la Nación. Formosa, hoy por hoy, puede, a partir de la gestión de un doctor Infrar, manifestar de que ha, le ha sacado esa mochila al ciudadano formoseño de la deuda y le ha permitido, en esa instancia, también advertir de que, a partir de la gestión del Estado, como actor principal de la economía, puede cambiarle desde su eh, decisión, porque les ha logrado una, una independencia económica que nos permite generar un cambio de estatus en las condiciones de vida de los formoseños, porque es lo que se ve hoy en las escuelas, en salud, en educación, en rutas, eso no nos, no nos están contando, lo estamos viendo. Y lo que por ahí uno advierte es que eh, nos acostumbramos, como uno se acostumbra decir, a eso, ¿eh? sí. tener hoy la vara muy alta, en ese sentido de gestión, que es lo que el ciudadano fumoseño puede advertir. Bueno, en este caso, el pensamiento justicialista del gobernador Infran hace que, primero, haya mantenido esto de la independencia económica. Le ha dado una soberanía política para trabajar sobre su provincia. Y también puede llevar adelante lo que es la justicia social, porque es algo de, la, de lo que hoy se están olvidando en la Argentina, lo que tiene que ver primero con una independencia económica, porque usted hablaba de una deuda a 100 años. No la pagamos nosotros, la pagan nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros viñetos. Y esto en la provincia de Formosa no está ocurriendo. Y después se da lo otro, me parece. Le pedimos a la provincia de Formosa o le pedimos a las demás provincias no se endeuden, porque tienen que pagar. Pero la nación está tomando cada día más deudas. Y esto no tiene, no tiene un viso de que se para. Todos los días hablan de un nuevo préstamo como para pagar cuestiones diarias y no ni siquiera para obras. Ni no, siquiera para eso, eh, digo. Eso. Eh, el lector, eh, el argentino común ve, advierte, lee eh, y realmente eh, nos preocupa eh, el hecho de que eh, esta dosis, esta sobredosis de endeudamiento que toma el Tesoro Nacional y que se traslada al grueso de las jurisdicciones provinciales eh, realmente con el destino que los manuales no están indicando que es atender a partir del endeudamiento el gasto corriente le hace sueldo, le hace funcionamiento, es lo que describe una, un escenario bastante preocupante realmente porque el hecho de que Formosa no, no siga esa hoja de ruta ni tampoco esté eh, eh, inmersa en esa suerte de gestión eh, del Estado Nacional y de muchas jurisdicciones provinciales no significa de que seamos una isla, nosotros hacemos lo nuestro, pero preocupa el rumbo de la nación preocupa los compromisos que asume la Nación como tal y la fragilidad que se está advirtiendo desde el punto de vista financiero, porque, insisto, es una recurrencia de endeudamiento eh, secuencial, diario, ve lo que uno advierte, emisión de letras, de letes, de bonos, del tipo sí. que, eh, del nombre que se nos ocurra, sí, desde sí, el sí. Estado Nacional y también, desgraciadamente, de jurisdicciones provinciales que, bueno, están este, una suerte de, de asfixia financiera que no tiene otra, otra alternativa. Nosotros tenemos que cuidar lo nuestro, insisto, muchas veces, como dicen los deportistas, eh, eh, fácil es llegar, bueno, entre comillas, difícil es mantenerse. Hay que Formosa sí. debe sostenerse y ese es el camino que estamos este, transitando, ¿no? Eso se lo puede leer en los presupuestos que fueron elevados a la legislatura, ya con el, el proceso plurianual hasta el 2020, donde eh, muestra Formosa a los inversores, a los ciudadanos de uh -huh. que el equilibrio está presente y que fundamentalmente la administración de los créditos se la está generando desde la provincia a partir de recursos que están previstos en el presupuesto uh -huh. no eh, eh, cargados como eh, uso del crédito que se lo conoce como eh, el equivalente al endeudamiento no contador la última pregunta lo que hoy le hacíamos como parte del titular digo uno se acostumbra a estar bien la provincia de formosa sigue pagando los sueldos en la fecha que está pagando hasta ahora que parece normal en la provincia de Formosa, que no están así en otros lugares. ¿Se van a pagar los sueldos en fecha? Sí, eh, nosotros trabajamos eh, para eh, la previsión eh, del cumplimiento del principal rubro del gasto del presupuesto provincial, eh, cual es eh, personal, a la vez de eh, previsionar ya eh, a partir del mes de julio de lo que es el sueldo del complementario para el segundo semestre, de modo tal de que nuestra planificación en ese sentido eh, la sostenemos y también la proyectamos, eh, por lo tanto eh, la, la atención de eso es importante decirlo y reiterarlo, lo hacemos con recursos genuinos del Tesoro de la Provincia, que muchas veces eh, hoy ya como están carentes de mensaje algunos sectores de la oposición, en algún momento nos hablaban de que le asignábamos una mochila de endeudamiento al Formoseño y dividían la deuda por la cantidad de habitantes y decían esto debe de cada Formoseño, hoy eso se terminó. Ahora están diciendo que la coparticipación es un regalo de la nación. O sea, ah, sí, claro. sí. prácticamente eh, algo que suena ya eh, es un jocoso, porque entiendo que de la responsabilidad que tenemos como funcionarios, como, eh, como legisladores en, en otros casos, debemos ser en ese sentido serios y, e informar a la población. La coparticipación es un recurso que le corresponde a todas las provincias. Uh -huh. Está previsto por ley. Eso sí, cada provincia debe administrar los recursos como corresponde y en claro, ese caso Formosa puede dar muestras acabadas en ese sentido de la, de la gestión que lleva adelante. ¿no? Fechas de pago del mes de noviembre, que todavía no termina. Y está previsto el día 29 la cancelación al, a los beneficiarios de la Caja de Previsión Social y el día 30, el jueves 30, al sector activo. Contador, muchas gracias por venir. ¿eh? No, por favor, ustedes. Vamos a ir a la pausa, un minuto nada más. Ya está el doctor Alberto Zorrilla, ministro de Educación de la provincia de Formosa. Está la profesora Analía gessier -Reder. Vamos a hablar de la actualización que se está produciendo en estos días con los docentes. Pausa, ya venimos.